lamentable, pero cierto. Hace algunos minutos, sobre todo, detienen a una persona que mató a su hijastro de un batazo. Tendremos toda la información importante para usted, desde luego, el día de hoy. Hay actividades. Ya pueden estar aperturando el puente internacional del río Texas. Tendremos también todos los detalles, así rapidito, porque esto es rápido con ustedes. Decirle también que ya se fueron los más de 600 migrantes haitianos que estaban en el Braulio Fernández Aguirre. También tendremos toda la información importante. Detienen a una persona con kilos de marihuana. ¿Sabe dónde? En el kilómetro 53.5 de la carretera 57. Tendremos todo, pero todo en detalle aquí en este espacio informativo. Cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 3 minutos, 7:03. Quédese con nosotros, Lisiada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, feliz fin de semana. Ya viernes 24 de septiembre. Queremos felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años, celebrando alguna fecha especial. Pues deseamos que se la pase excelente este día. Y también saludamos con mucho gusto a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que hacen posible que nosotros estemos aquí dándole toda la información más importante para que usted la tenga la palma de la mano. En controles está el ingeniero Juan Carlos Morales. En producción se encuentra Juan Saucedo y Patricio, así que todos le invitamos a que se quede con nosotros. Información muy importante, ya le dio los avances el señor Bailón. También le doy a conocer ya en estos momentos la línea, el centro de mensajes ya está disponible, 878-145-9734. Se lo repito, 878-145-9734, para que lo apunte, lo tengan sus favoritos, mande su comentario si quiere opinar de algún tema, si tiene un servicio social o una problemática en su colonia, con mucho gusto le estaremos dando lectura y seguimiento. El señor Bailón contesta el centro de mensajes personalmente. Tenemos una temperatura actual en los 31 grados centígrados, el cielo despejado, soleado, temperatura mínima ya entrada la noche, se esperan los 15 grados centígrados. Más adelante le estaremos dando a detalle el pronóstico del tiempo en voz del ingeniero Edgar Carballido, así que pues... Hay mucha información importante para usted y entramos de lleno. Hay información de primera mano. Fíjese que el día de hoy, sobre todo allá en Acuña, Coahuila, desde luego desalojan ya lo que es el campamento que estaba abajo del puente internacional número 1. Por cierto, las imágenes dicen más que mil palabras. Detallando esta actividad, fíjese que el día de hoy hay actividades en ese sentido. El día de hoy, a muy temprana hora, citaron a los medios de comunicación a nivel internacional. Las imágenes que usted ve en pantalla da a conocer que sobre todo que desalojan a los últimos 200 migrantes haitianos que estaban bajo el puente de Del Río, Texas. El secretario de Seguridad de Estados Unidos que con más de 3,000 personas están deportadas. Otras fueron procesadas, llevándolas a una situación importante de manera política. Pero usted puede ver, esto lo que usted está viendo, era el campamento de haitianos. Hoy tiene una malla, no la tenía, hoy tiene una malla, está desalojada y de aquel lado se encuentra el muro policiaco, el muro de acero. Son personas que están, desde luego, de la Border Patrol, de Migración, de lo que son la policía de Río Texas, pero pues usted puede ver que lo que era este campamento de haitianos, por cierto, que llegaron a ser hasta 18,000 haitianos, bueno, ya está desalojado, ya está completamente limpio, lo limpiaron con Caterpillar, la gente del condado de Valverde, por cierto, la gente de los Estados Unidos, ahí se encuentra la Guardia Nacional, se encuentra la policía, los del condado de Maverick también, y se encuentra una gran cantidad de gente de migración. Así se ve hoy bajo el puente internacional del Río Texas, lo que era el campamento de haitianos. Déjeme decirle que base a eso, bueno, se analizan ya las autoridades de los Estados Unidos la posible pues reapertura del puente internacional de allá de Del Río, Texas, ya que pues el retiro de los haitianos que ya fueron concentrados por parte de inmigración para allá, para Estados Unidos. Sí, en las imágenes usted va a ver sobre todo que en estos momentos está cerrado el puente internacional. Desde luego, le quiero dar hola
bueno, el puente internacional todavía está cerrado, pero tras este movimiento que se está dando, sobre todo de que están 8,000 ya procesados en lo que es la Unión Americana, el resto ha sido deportado, unos a Chiapas, desde luego a Puerto Príncipe, definitivamente hoy se está analizando por quinto día consecutivo, la apertura del puente internacional de la vecina ciudad de Del Río, Texas, que es vecina con Acuña, Coahuila. Esto se da en el marco prácticamente de ya tomar el control. El día de hoy también estuvo la secretaria de Seguridad Pública, así como el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, aquí en lo que es esta región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Se lo adelantan Cuarto Poder Noticias Coahuila, la posibilidad de aperturar el puente internacional de Del Río, Texas, Acuña, Coahuila. Y déjeme comentarle que el día de hoy fue precisamente el penúltimo vuelo que deporta a 123 haitianos a Tapachula, Chiapas. También el próximo domingo será el último, así que pues ya los han estado llevando a otros estados y otros que ya, como lo comenta el señor Bailón, que fueron ya concentrados a la Unión Americana a esperar el asilo político. Esta mañana este es el avión, el charter, desde luego que es rentado, nos está costando definitivamente el éxodo de los haitianos. Fue a las 7:30 de la mañana. Hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, también se dio otra actividad de la misma situación. Hoy es el antepenúltimo, será el día, bueno, este fue el antepenúltimo. El último viaje de haitianos a Tapachula, Chiapas, será el próximo domingo a las 7:30 de la mañana. Ya no tenemos más dinero, yo creo que para invertir en la repatriación de estos haitianos, porque la mayor parte eran haitianos, por cierto, no de otro país, sino simplemente haitianos. Y estas son las imágenes, desde luego, en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras. El día de hoy, 135 haitianos, bueno, fueron llevados a la Ciudad de México y posteriormente van a estar en lo que es Tapachula, Chiapas, por cierto, que, bueno, las estaciones migratorias están saturadas en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y también en Tabasco, Veracruz, y también en Chiapas. Esto es lo que está pasando con la situación de lo que es la ola migratoria que cubrió la región norte del estado de Coahuila y Zaragoza y que nos hizo famosos a nivel internacional, desafortunadamente. Claro que sí, y déjeme comentarle que pues precisamente nos hicieron, bueno, famosos acá en México por esta ola de migrantes que se vinieron para acá, para la frontera. También lo que se hizo famosa o que se hizo viral fueron las imágenes donde los de migración, cómo agarraban a los migrantes, pero ahora también tenemos una imagen bonita, la otra cara. Fíjese que tenemos por primera ocasión una Haití estadounidense, porque teníamos una haitiana monclovense, coahuilense. Hoy, de nueva cuenta, fíjese, tenemos estas imágenes en donde esta enfermera de migración, por cierto, tienen sus brazos en sus regazos, definitivamente en su regazo, a una niña que el día de hoy nació en los Estados Unidos, haitiana, y hoy es norteamericana. Bueno, ahí ella es, hoy precisamente, ella, yo sí ella, se vaya a secar. Ella allá. Ya es norteamericana, ya tiene la green card, ya tiene todos, ya tiene el welfare, ya tiene todo listo para ella. Por cierto, definitivamente, hoy esta es la otra cara de lo que Eso es lo bonito. 7:11, 7:11, la temperatura se mantiene en los 31 grados centígrados. La temperatura mínima ya en la noche se espera en los 15 grados centígrados. 878-145-9734 es el centro de mensajes donde usted ya se puede estar comunicando con nosotros, y agradeciendo a los que ya lo están haciendo, que nos prestan su atención. Muchas gracias. Fíjese que también tenemos información lamentable. El día de hoy, un
menor de tan solo 2 meses de edad llegó sin vida al Hospital General Salvador Chavarría. Bueno, en ese caso ya se encuentra bajo investigación debido a que se detectó que presentaba sangrado nasal y también una lesión en la espalda. Cabe detallar que el Ministerio Público pues está indagando y habla de esto y da detalles de esta información tan lamentable que todas las redes sociales y todo sí, el mundo nos... Fue al filo casi de la medianoche cuando, bueno, sobre todo la Cruz Roja llevaba de emergencia al Hospital General Salvador Chavarría este menor de edad que en las últimas casi 24 horas 3 lamentables hechos de infanticidio. Te quiero dar a conocer sobre todo que también allá en uno de los municipios aledaños a nuestra ciudad de Piedras Negras murió un niño al caer de la cama y tener sobre todo fractura cráneoencefálica. En este momento le vamos a mostrar una situación, pero hace algunas cuantas horas, también detuvieron a una persona que mató a su hijastro de 4 años. Pero tenemos información importante de este niño que llegó, desde luego, con problemas de salud, pero que desafortunadamente perdió la vida. Conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y el reporte de una persona del sexo masculino, siendo un menor de edad, en lo que es el nosocomio de aquí de la localidad, por lo que se trasladan dichos elementos al mismo, a fin de tomar conocimiento, y una vez que constatan lo anterior, se realiza lo que es el traslado del cuerpo al servicio médico forense, en donde se realizará lo que es la necropsia de ley para determinar cuál es la causa real de la muerte, ya que el menor, de acuerdo al reporte del médico de dicho nosocomio, presentaba lo que es sangrado nasal y una lesión en lo que es la espalda. Se va a realizar lo que es la investigación pertinente y correspondiente en relación a estos hechos. En un momento dado se tendría que también tomar conocimiento por parte de dicha entidad. Una vez que se realice lo que es la causa de ley, se determinará cuál fue la causa real. Bueno, usted ya lo escuchó, estos lamentables hechos de esta noche madrugada, en donde desafortunadamente un menor de edad pierde la vida. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 14 minutos, temperatura ya en los 31 grados centígrados en este inicio de fin de semana. Modérese, definitivamente es fin de semana. No queremos que usted sea parte de la estadística y le tengamos que dar información de último momento en un accidente vial, en una volcadura o en una riña, como últimamente se está estilando. Bueno, también esta lamentable noticia de este pequeño de tan solo 2 a 3 años, le calculaban a este pequeño, que fue asesinado por su padrastro, esto allá en la ciudad de Acuña. Y déjeme decirle que esta persona, pues sí, golpeó a su hijastro con un barrote en el estómago, y elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron mediante una orden de aprehensión a un sujeto señalado de asesino, según la información dada a conocer por investigadores de la Fiscalía General del Estado. El pasado martes 21 de septiembre ingresó a la clínica 87 del Seguro Social un pequeño del cual no fue confirmada su edad, que bueno, aún se manejaba que el menor es de 2 años. Este pequeño fue golpeado con un barrote en el estómago, el cual pues le quitó la vida. Desde el día de los hechos, los investigadores buscaban al agresor, mismo que este día fue ubicado y arrestado. El detenido está identificado como Armando Manuel, de 27 años, el cual fue arrestado por una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por lo que fue llevado ya aquí al Cerezo de Piedras Negras. Lamentable también estos hechos. 3 hechos muy lamentables. Afortunados algunos de los haitianos, pero 3 infanticidios. 3 infanticidios en la región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza. Cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 16 minutos, se comunican al centro de mensajes. Déjeme darle a conocer: hola, buenas tardes, podría apoyarnos y decir que el alumbrado público de la calle Borrado de la colonia Villas del Carmen, no hay, está oscurísima la calle, entonces es el 99.9, es el
tantos por ciento que falta de alumbrado, porque sí. Piedras Negras tiene luz propia. Son exactamente las 7 de la tarde ya con 17 minutos. Tenemos más información de carácter policiaco y fíjense que por el delito de robo fue consignado ante el Ministerio Público el adolescente Kevin N. de tan solo 17 años. Bueno, él cometió un robo en una iglesia ubicada en la colonia Doña Irma, por lo que se realizarán las investigaciones respectivas. Esto también lo argumenta Alejandro de León Mendoza, coordinador de la Unidad Masiva. Así es, se pone a disposición de lo que es la unidad especializada de adolescentes a un menor de edad, ¿no? El cual participa, o probablemente participó en los hechos por lo que respecta al delito de robo, cometido en agravio de un centro religioso, en donde una vez que se inicia lo que es la carpeta de investigación, pues se recabaron datos y se resolverá su situación jurídica en el término de ley. Así es, que acuda lo que es la persona que representa dicho centro, a fin de que se creyó. Sí, dentro de lo que es la detención, pues se detiene lo que es en flagrancia y se logra recuperar algunos objetos de los cuales se había sustraído. Se le investigará también si tiene algunas otras carpetas o tiene participación en algunos otros robos. Así es, se pone a disposición de lo que es la unidad especializada de adolescentes a un menor. Hay más información importante para usted, quédese con nosotros, hay información de último momento. Piedras Negras siempre no se alumbra, sí se alumbra sola, no se vayan a enojar, en fin. Y también se plantan bastantes árboles, bueno, pero en fin, eso es aquí en Piedras Negras, pero no termina todo esto. La ola de secuestros, la ola de extorsiones, está a la orden del día aquí en Piedras Negras. Fíjese que elementos de la agencia investigadora del criminal detuvieron a Israel N. por el delito de secuestro cometido en el estado de Durango. Fíjese, en el estado de Durango lo encontraron aquí. Lo encontraron aquí refugiado, metido en una de las casas. Agentes de la investigación criminal, bueno, adscritas a la Coordinación Estatal para la Investigación del Delito del Secuestro, complementaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado y delincuencial y delincuencia organizada por lo ocurrido en el año 2012. Tras la detención, Israel fue trasladado a la ciudad de Saltillo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Después de 9 años. Oye, no, pues la justicia no llega, se tarda. Tarda temprano, no, llega. No se tarda mucho. La justicia no se tarda mucho. No se tarde o temprano. Se tardará una década. Se tardará una década. Pero llega. Pues muy tarde, pero pues en fin. Esto fue en estos días, sobre todo, fíjese. Fue en el 2012 y se complementó en el 2021. La ley que estaba haciendo en una década. Estaba investigando. Tiene sus carpetas de investigación, bueno, diarias. Pues vamos a ver. Se le traspapeló la investigación. Se les traspapeló la investigación, en fin. Ya ve, todo se... Usted me dice que hable. Y fíjese luego, también, pues, el día de hoy, hace ratito en Ciudad Capital, el primer asalto bancario que se da, sobre todo, a mano armada en lo que es la capital del estado, Saltillo Capital. Usted ya lo puede ver en la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila. El primer asalto con arma de fuego en una institución bancaria en la capital del estado, Saltillo, Coahuila. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 20 minutos. Vamos a información local importante para usted el día de hoy. En información de carácter local, déjeme señalarle que este mes de octubre, fíjese que la Plaza de las Culturas cumple 16 años. 16 años. Yo me acuerdo que era el CAP, desde luego ahí, y lo manejaban los Barbones, José Ángel Alemán y Víctor Martel. Ahí también, antes de hacer eso, estaba la Estación de Petróleos Mexicanos. Ajá. Era una espuela del ferrocarril. Esa espuela de ferrocarril llevaba madera a la Eagle Lumber Company, que estaba sobre todo por la calle Carranza, lo que hoy conocemos como una pizza que está por ahí. Okay. Por cierto, enseguida de la 57. Pero hoy, una plaza emblemática, desde luego este próximo 5 de octubre, cumple 16 años. Es la Plaza de las Culturas. Se va a estar retocando, se van a estar, desde luego, dándole una buena imagen. Desde luego, por lo que el día de hoy el alcalde Claudio Mario Bres Garza estuvo supervisando la instalación o la colocación o el plantar de árboles
que se secaron, algunos se secaron por la helada. Así es. Yo también lo hice hasta el día, hace un fin de semana pasado, yo hice lo propio porque también todavía tenía plantas heladas. Sí, yo también. Pero el día de hoy estuvimos ahí con él, se van a remodelar lo que es la pirámide del sol. Uh-huh. Se va a reponer sobre todo la pirámide de los 100 nichos, también, y la pirámide de Teotihuacán, por cierto. Esta es la información que tenemos con el propio alcalde, Claudio Mario Bres Garza. 16 años se vuelve a restablecer al 100% una fuente monumental, que fue la primera que tuvo la ciudad hace 16 años y que el equipo de la Ciudad de México la dejará lista para el aniversario número 16. Ya están aquí con nosotros. Número 2, la pasada helada del mes de febrero de este año 2021, como a todos, nos cobró facturas en lamentables pérdidas de ciertos árboles, afortunadamente fueron los menos, pero sí de palmas, aquí en la Plaza de las Culturas, aún y que dejamos algunos meses en aras de ver si se podían recuperar, hemos decidido sacar 15 palmas y pues plantar 15 árboles encinos siempre verdes. Cuando se construyó esta plaza pusimos muchos encinos siempre verdes, y algunos encinos rojos, que con los años ustedes podrán ver los tamaños que estos ya tienen. Por eso decidimos en el departamento de imagen urbana que fueron ahora 15 encinos. Hemos terminado todas las bancas de restaurarlas, de pintarlas. Vamos a pintar el resto de los edificios. Ya están en la instalación de la nueva iluminación LED de esta plaza, 72 nuevas lámparas, reflectores para que puedan pasear por las noches quien así lo desee y que tenga una iluminación muy bonita, lo que prometimos que antes del 30 de septiembre también ya esté totalmente terminada y que pues de aquí nos vayamos a otras plazas icónicas de la ciudad, como son la Plaza Las Fuentes, que se está restaurando totalmente, la Plaza de Villa de Fuente, y terminar con las otras 19 plazas que nos faltan en materia de iluminación y algunas que también van a recibir árboles ya bastante grandes, como los que aquí en la Plaza de las Culturas están sembrando. Imagen urbana de Juan Morales trae 200 árboles para algunos bulevares, avenidas y entre ellos también algunas plazas. Entonces quedará 100% restaurada, ni se diga los murales que en esta administración se volvieron a pues retocar producto de que los 15 años ya le cobraban la factura en materia de sol, de lluvia, de viento, y con esto pues tendremos una nueva plaza de las Culturas para muchos años. Bueno, usted sabe, cumple 16 años el 5 de octubre, cumple la Plaza de las Tres Culturas, una plaza icónica, porque cuando entran los gabachos, desde luego, o los americanos o la gente de los Estados Unidos, lo primero que ven no es eso. Eso no es. ¿Entonces? El muladar que tiene la policía estatal ahí, que te da más miedo otra cosa. Y luego la Plaza de las Tres Culturas. Y terminas ahí, y algo que nunca se ha terminado, el Estadio 123. Ni se terminará. ¿No? Bueno, fíjese que también por su parte, el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales, bueno, él comentó sobre esta intensa campaña de reforestación, inició ya en el municipio para el reemplazo precisamente de los árboles, así como plantas que se secaron por esta inmensa helada que tuvimos en el mes de febrero, así que pues van a estar reemplazando todas ya las palmas, los árboles y todas las plantas que se secaron. Van a ser encinos. Encinos. Van a poner encinos en vez de las palmas, porque el encino siempre es verde. Así esté helando, siempre es verde. Aguanta más, por cierto. Pero vámonos con el director de Imagen Urbana. Cuestión de reforestación, hemos trabajado bastante durante todo el año. Nos detuvimos un poco en esta época que fue que pasamos de canícula, por las condiciones del tiempo no eran las óptimas para empezar a plantar los árboles. Hoy ya 24 de septiembre iniciamos este proceso de reforestación y empezamos aquí en la Plaza de las Tres Culturas, reemplazando las palmas que se secaron con helada el pasado mes de febrero. Tuvimos pérdidas, dentro de ellas fueron 15 palmas. Hoy ya se retiraron y se reemplazan con
árboles encino siempre verde, bastante altura de más de 10 metros, de un grosor de más de 5 pulgadas. Lo que vemos con esto es de que ya son árboles de 8 años, o sea, son árboles maduros, ya grandes, que próximamente ya dan sombra, y entonces eso nos motiva para también continuar con los diferentes puntos. Les puedo informar que al igual se recuerda a mediados de año, estuvimos visitando todos los eucaliptos secos de la Plaza de la Tepic, la Plaza de las Flores. En la semana que entra también estaremos invitando a que iniciemos el proceso de reforestación ahí de la Plaza de Tepic, también van a ser con árboles encinos siempre verdes, del mismo tamaño. ¿Por qué el encino verde? Porque ha sido un árbol que ya vimos que pasó, con la pasada nevada no le pasó nada. Es de la región, se aclimata muy bien y bueno, pues queremos ponerles todas las condiciones favorables para poder avanzar en este tema. Y así continuaremos de aquí en adelante hasta cerrar el año en diferentes realidades, plazas, pueden ver, les puedo adelantar desde República, continuamos reforestación, Tinajas, Mar Muerto y en diferentes puntos. Estamos hablando de más de 200 árboles que se van a plantar en lo que resta del año, con una meta que queremos de llegar de 300. Entonces ahí los tendremos informados a todos. Pues más de 200 árboles son los que se estarán plantando en diferentes partes de la ciudad de Piedras Negras. Vamos al pronóstico del tiempo, porque esto es el pronóstico del tiempo. Bueno, hay información importante del pronóstico del tiempo. Ya tiene el ingeniero cuántos frentes fríos va a haber desde aquí hasta el mes de mayo, o lo que usted quiera si gustes. Pero tenemos también cuál es el pronóstico del tiempo que tendremos en este inicio de fin de semana. Ingeniero, me da mucho gusto saludarte. El ingeniero Edgar Bellido es la voz autorizada del pronóstico del tiempo, del clima. Por cierto, ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Gracias por atendernos primero. Gracias por orientarnos y llevarnos de la mano, sobre todo, del pronóstico del tiempo. Ingeniero, adelante con el pronóstico. Sí, ¿qué tal, licenciado? Bueno, particularmente lo que será este fin de semana, seguimos viviendo ya temperaturas más frescas, sobre todo por la mañana, temperaturas que estarán rondando de 16 a 14 grados, 14 y 16 grados como temperaturas mínimas, las máximas estarán por ahí entre 30 y 32, seguiremos con cielos despejados y un viento ligero del norte, que es lo que está haciendo que las temperaturas ya se mantengan bastante frescas. Las condiciones de lluvia seguirán siendo todavía nulas de aquí en lo que será el fin de semana, pero posibilidades de lluvias a partir del próximo miércoles, ahorita van manejando un 20, 30 y hasta un 40% el próximo jueves, pero eso será la próxima semana. Pero lo que refiere en estos días, seguiremos ya viviendo ya este clima otoñal 100%, cielos despejados, una luna por demás hermosa que se estaba presentando sobre Piedras Negras, y como bien decía el licenciado sobre los frentes fríos, 57 frentes fríos es lo que está ya pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional a partir del primero que llegó hace unos días aquí a Piedras Negras y hasta el próximo mes de mayo, así que seremos pendientes y atentos a las condiciones que van a ir presentando todo ese montón de frentes fríos que irán de a poco llegando a estas latitudes, y pues bueno, estar pendientes y atentos. Temperaturas máximas mínimas registradas por el Servicio Meteorológico Nacional al momento, nuevamente en Baja California siguen siendo temperaturas bastante calientes, 40 grados, y Toluca, el Estado de México, sale con una temperatura mínima de 2 grados. Así las condiciones siguen siendo temperaturas ya agradables, un poco ya más llevaderas, y pues bueno, este fin de semana será por el más excelente. Así que esperar que la próxima semana se presenten las lluvias aquí en la región y estaremos pendientes y atentos. Es la información al momento, licenciado compañero auditorio. Pues te lo agradecemos, ingeniero, porque los frentes fríos, 50 y ¿cuántos me dijiste? 57. Nos vemos el día lunes con mucha información importante del pronóstico del tiempo. Un gran abrazo, ingeniero, gracias. Gracias, como siempre, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense, por favor, y si Dios así lo dispone, nos escuchamos nuevamente el lunes. Gracias, hasta luego. Gracias, esto fue el pronóstico del tiempo.
Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 32 minutos. Bueno, un comentario fuera de lugar. ¿Cómo extraño, en serio, de corazón, qué es lo que pasa en la Serranía del Burro? Ya sí. Nadie habla de la Serranía del Burro. Las lluvias allá en la Serranía. Ya nadie habla de la Serranía del Burro y extraño de corazón qué pasa en la Serranía del Burro. Bueno, hay más información importante. Cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 32 minutos, 7:32, la temperatura en los 29 grados centígrados, descendiendo y descenderá hasta los 15 grados centígrados. Fíjese que una empresa o voluntarios de la Unión Americana donaron más de 15,000 comidas para Piedras Negras por parte del municipio, desde luego, al municipio, en el DIF. Bueno, esta asociación de la vecina ciudad del Paso del Águila será entregadas en diferentes sectores de la ciudad. Bueno, en pocas palabras, donaron comida para 15,000 personas. Ah, okay. Esta comida ya es prefabricada, ¿no, Juan? Son de las que tú metes al micro. Ah, okay. Y si no tienes micro, pues ya vamos a preguntar si tienes micro. Bueno, las metes al micro que ya están precocidas, ¿no es cierto? Y las van a ir entregando. La explicación la tiene la presidenta honoraria del DIF. Desde luego, Irene Chapa de Bres. Son 15,000 comidas para Piedras Negras, quizá un poquito más, que van a ir empacadas, como las van a ver ustedes. Ya vienen preparadas, vienen calientitas. Es una cama de arroz blanco, picadillo. Todo se va a estar preparando diariamente en Isle Paz para estas familias, pues un volumen de personas, de 15,000 personas se van a beneficiar de nuestra comunidad. Son personas pues vulnerables de nuestra comunidad, y es un apoyo que Isle Paz está manejando para Piedras Negras. Hace un rato nos comunicaron que van a donarnos 2,000 charolas más que vamos a entregar al Banco de Alimentos de Acuña para que ellos también compartan estos alimentos a la comunidad. Bueno, para nosotros es organizarlos y llevarlos. Vamos a tratar de reunir en diferentes colonias a las personas para hacer las entregas. Es el primer día, no sabíamos exactamente el volumen, pero en unos minutos más ya vamos a estar en diferentes colonias entregándolo, porque es para el consumo del día de hoy. Vienen preparadas, higiénicamente preparadas. Y bueno, agradecer a Isle Paz este gran apoyo para nuestra ciudad. Y tratar nosotros de ser justos y llevarlo a tiempo, que no se desperdicie nada y compartirlo pues con Piedras Negras. Bueno, la gran mayoría es presidentes, gobernadores, Villa de Fuente, pues las áreas que todos ustedes conocen donde hay personas que requieren un apoyo más para las familias. Es un alimento saludable y en buenas condiciones también. Y bueno, se trata también de enseñarnos a compartir, y agradecida completamente con las personas de Isle Paz por pensar en Piedras Negras, y nosotros responsables tratar de ser cada día más en llevarlos a los hogares. Bueno, ya regresamos, siendo las 7 de la tarde con 35 minutos, 7:35 la temperatura en los 29 grados centígrados. Tenemos más información, y en otro orden de ideas, el que habló sobre las estadísticas del manejo del COVID-19 fue el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 de aquí de la región norte, Iván Alejandro Moscoso, quien habla sobre estos números de estas estadísticas. Bueno, hasta cerramos la semana epidemiológica el día de mañana, los sábados, y se inicia a partir del domingo. Al preámbulo del cierre de la semana epidemiológica esta que está ocurriendo, el día de hoy el Hospital Salvador Chavarría amanece con 7 pacientes internados. De los 7, los 7 están confirmados con positividad. No tenemos pacientes intubados, no, la mayoría ocupa ventilación por puntas nasales o aportación de oxígeno por puntas nasales o mascarilla. 2 pacientes de esos 7 son de aquí de Piedras Negras, otros 2 pacientes son del municipio de Musquis, tenemos 2 pacientes de Allende, uno de Jiménez.
Entonces, prácticamente más del 50% de los hospitalizados ya son de otras regiones. La mayoría sigue presentándose sin la aplicación de la vacuna. Y el promedio de edad continúa muy consistente entre los 45 y 52, 53 años. En cuanto a la cantidad de transmisión que se tiene o cantidad de positivos que nos reportan tanto nuestros centros de salud como los laboratorios privados, un promedio de 8 a 10 pacientes positivos diarios. Poco a poco vemos cómo disminuye en cuanto pasan semanas. Y esperemos que así continúe. Bueno, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 38 minutos. ¿Cómo se comportó el COVID-19 en nuestro estado de Coahuila el día de hoy? Al día son 236 nuevos casos COVID, con 16 defunciones: Acuña, Musquis, Parras y Piedras Negras, Sabinas, Saltillo, no se diga, Villa Unión y Morelos, fíjate. 76 en Saltillo, 34 en Torreón, 20 en Ramos Arizpe, 18 en Monclova y en Musquis, 10 en Piedras Negras, 9 en Cuatro Ciénegas, 8 en Matamoros y San Pedro, 7 en Francisco y Madero, 6 en Arteaga, 4 en Acuña, 3 en Frontera, San Juan de Sabinas, 2 en Castaños, 2 en Sabinas, 2 en San Buenaventura. Desde luego, ¿cuántos somos en total? Saltillo trae 414 casos, Torreón trae 275, Musquis trae 129. Parras de la Fuente, 109, que son muchos para la ciudad de Parras de la Fuente. Monclova, 97, Ramos Arizpe, 77, Sabina, 72, Acuña, Piedras Negras, tenemos 42. ¿Cuántos tenemos internados aquí en Piedras Negras? En Piedras Negras tenemos internados, desde luego, tenemos internados 19. Tenemos internados 19 personas internadas. Hay que vacunarse. Viene la otra oleada de vacunas, para la próxima semana. Hay 6,000 gentes en Piedras Negras, según la estadística, que no tiene ninguna vacuna, y esto, desde luego, y no crea que no le va a dar el COVID. Aunque usted esté vacunado, puede tener el COVID. Pero disminuye el riesgo. No, porque ya estás vacunado, claro. Porque tú ya estás vacunado. Tengo gente, ¿sabe qué le pasó a gente que le pegó el COVID? Hasta perdió la memoria. Sí, dejan muy mal las secuelas. Muchas secuelas, desde luego. ¿Sabe qué le pasa a sus pulmones? Se colapsan. Hay gente que se colapsó sus pulmones y tiene problemas hasta para caminar. Sí. Así es, sí, te quedan muchas secuelas. ¿Sabe por qué? Porque no se vacunaron. 7 de la tarde con 40 minutos, 7:40, la temperatura en los 29 grados centígrados, temperatura mínima ya entrada la noche, se espera en los 15 grados centígrados. Tenemos más información y fíjese que llega mobiliario para las aulas de la Universidad de Bienestar de aquí de Piedras Negras, así lo informó el superdelegado del gobierno federal, Rey Flores Hurtado. Buenas tardes, amigas y amigos de Piedras Negras. Estamos aquí en la Universidad Benito Juárez, uno de los sistemas de educación del gobierno de la República, donde los alumnos aquí en Piedras Negras que se inscriben en esta universidad pagan un salario mínimo por estudiar. La buena noticia es que ya llegó el mobiliario para las primeras 4 aulas que se van a habilitar para que ya en el regreso a clases presencial los alumnos del sistema Benito Juárez acá ya tengan la oportunidad de estrenar los salones de este plantel, que es un plantel de primera. Les invito a que pasemos a los primeros salones. Iniciar a funcionar. Ya tenemos que los escritorios, las bancas para 4 salones para que ya puedan regresar a clases presenciales en la universidad. Un gran proyecto para esta zona de la frontera del estado de Coahuila, y vamos a continuar informando sobre las grandes ventajas del sistema de educación de universidades Benito Juárez del gobierno de México. Muchas gracias. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 42 minutos. El llanero solitario acaba de usted verlo en pantalla. Bueno, tenemos más información. Fíjese que
tenemos información para todas la gente, los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas. Diga la verdad. Son gente que fueron defraudadas por más de 35 años. La profesora Guadalupe Garza les dejó a sus a personas que les dio la firma, entre ellas la licenciada Frausto, ahora la doctora Nobel, que escribía libros y que era del Seguro Social, ahora le están pidiendo millonadas. Hoy tuvo que intervenir el gobierno del estado de Coahuila y Zaragoza, desde luego en la representación con Enrique Martínez Morales, para poder regular, ¿sabe a cuántos? No nada más a esos, son 1,500 familias que por 30 años estaban con que me lo quitan, no me lo quitan, pago, no pago. Y se abrió el módulo para poder, desde luego, con su documentación, hacerle la escrituración de la Lázaro Cárdenas. Así es, así que usted tiene la oportunidad precisamente ya la próxima semana, que será el lunes, martes y miércoles, tengo entendido, donde se estará instalando este módulo de recepción de documentos para la escrituración, precisamente para los colonos de ahí de la Lázaro Cárdenas, creo que es sector 2, por lo que se hace un llamado atento a la población de ese sector y que no cuente con su escrituración, bueno, se acerque con la finalidad de regularizar estos predios, así que es una muy buena oportunidad para que usted acuda. Con Mirtala Barrera Tamés. Queremos invitar a toda la comunidad a que el lunes, martes y miércoles de 9:30 a 2:00 p.m. y de 5 a 8:00 p.m. en el ejido Piedras Negras, en el centro comunitario, se estará recibiendo la documentación necesaria para todas aquellas personas de la colonia Lázaro Cárdenas, etapa 2 o ampliación Lázaro Cárdenas, de la franja conocida que va desde la carretera, desde el Camino Viejo al Moral hasta la carretera Cuña, por la calle de Maclovio Herrera, la calle de Chihuahua, son dos calles, es una franja, pueden acudir a escribir para hacer el proceso, entregar su documentación para poder escriturar. Este es un proceso que iniciamos de la mano del municipio de Piedras Negras con el gobierno del estado, con las gestiones realizadas por el alcalde Claudio Bres, en este caso con la CERTUC, y desde hace aproximadamente un año se vienen llevando a cabo diferentes gestiones. Ya se hizo todo el proceso para la declaración unilateral, la cual ya fue entregada por parte del Registro Público de la Propiedad. Esto quiere decir que ya están marcados los lotes, las medidas y todo de cada uno de estos predios y ya está todo listo para poder en un momento dado hacer el trámite para la escrituración. Este es un acuerdo que se tuvo, un convenio que se tuvo por parte, en este caso de CERTU, con la familia, donde participa también el municipio, con la doctora Novelo, y ya estas personas que tenían más de 30 años viviendo ahí, que no les había sido posible escriturar, ahora ya lo pueden hacer. Es una franja que, a pesar de ser dos calles, es una franja bastante grande. Estamos hablando de que son 950 lotes, estamos hablando de que son 950 familias que se pueden ver beneficiadas. La escritura viene a dar certeza, tranquilidad a todas las familias, donde les asegura que el predio en el que están viviendo ya es de ellos, ya se lo pueden heredar. Es por ello la importancia y la invitación para poder acudir, donde se vienen realmente a un costo sumamente económico, que es el costo que fijó la doctora Novelo, la familia de la doctora Novelo, para poder realizar este proceso de escrituración, donde estamos hablando de que por aproximadamente 16,000 pesos. Bueno, son exactamente las 7:00 p.m. ya con 46 minutos. Qué bueno que usted se encuentra con nosotros, aunque no ha llovido. Qué bueno, no tenemos moscos, no tenemos zancudos. Pero fíjese que la jurisdicción... Pero hay que prevenir. Sí, más vale prevenir que lamentar. La jurisdicción sanitaria está batallando para erradicar los focos de infección en diferentes sectores debido a que la gente no permite el acceso a los patios. Es que últimamente, con esto de la pandemia, nos hemos hecho acumuladores, entonces no se da cuenta.
Sí, pero también hay que tomar conciencia de que tenemos, por ejemplo, que tener los patios tenemos limpios. Un foco, tenemos un foco de infección por la Carranza, ahí cuando están los, nuestros amigos, los floristas, que en la parte de su techo, como no tienen patio, ponen toda la flor que se marchita, ¿no? Y en otras partes también. Pero pues esto también es un foco de infección y esta es la información que tenemos para usted. Estamos batallando bastantito ahí con la gente que no nos permite el acceso a los muchachos que andan haciendo el trabajo de control larvario y también de rociado por caso probable. Ahorita se les está exhortando a la gente que les permitan el acceso, es bien importante, para que ellos hagan un mejor trabajo y bajar la cantidad de criaderos de agua en los patios de los domicilios. ¿En las colonias que están visitando es porque hay casos sospechosos o las toman al azar? No, ahorita siempre se hace un barrido en todo en las áreas principalmente donde hay más positividad con las lecturas de las ovitrampas. Es un área, el área de ovitrampas se encarga de levantar una lectura y ahí se mide el riesgo. Entonces se hace una encuesta entomológica y luego va la brigada completa de 7 elementos y hacen la visita casa por casa al 100% cubriendo la manzana. Es algo difícil, siempre hemos tenido esa problemática, ¿verdad? Pero nuestra labor es insistir en que la gente nos permita el acceso a su vivienda. Esa es nuestra función principal. ¿Ayudaría mucho que los propietarios tengan limpios sus áreas? Por supuesto que sí, eso es lo más importante. Que la gente confíe en nosotros y que nos permita el acceso a su vivienda para dar recomendaciones, indicaciones y sobre todo la aplicación del larvicida. Es muy poco tóxico, ¿verdad? Y regularmente, bueno, nunca se ha aplicado en los bebederos, sobre todo si para las mascotas, ¿verdad? Se da la recomendación, se revisa el criadero y se le da una indicación a la señora o a la persona que esté ahí que tiene que lavar su recipiente del bebedero de la mascota. ¿En cuánto tiempo se reproduce un mosquito? Bueno, depende de la temperatura, depende de la cantidad de agua, depende de lo que es la materia orgánica que tenga en el recipiente el criadero, ¿verdad? Más o menos tarda de 7 a 10 días más o menos en reproducirse para que se haga mosquito. Y el tiempo de vida de un mosquito puede durar hasta un mes. ¿En Allende se visitó algunas colonias en específico? Sí se visitaron 3 colonias. Son exactamente las 7:49 y es tiempo de escuchar. Fíjate que mi Nubia Martín, lo que tú dijiste en la noche lo repitieron. Ah, pues sí. Exactamente así como tú lo dijiste, lo repitieron los espectáculos. Dije, la Nubia. ¿Dónde? En canales a nivel internacional y nacional. Fíjate que yo veo los canales internacionales y nacionales, es lo que más me interesa, definitivamente. Y la chava de espectáculos, que no es tan guapa como Nubia, repitió la misma información. Fíjese, ¿y sabe dónde la escuchó? Primero en Cuarto Poder Noticias y vamos del otro lado del estudio con los espectáculos. Sainz y vengo a darle los espectáculos. Y fíjense que vamos con la primera nota, y es que ¿quién no ha jugado Mario Bros? Todos hemos llegado a jugar este juego de Nintendo, y es que Nintendo hace tiempo nos comentó que venían proyectos con Mario Bros y todos pensaban que una innovación en el juego, un juego nuevo con Mario, pero no, es la película, y es que ya tienen las voces oficiales. Como podemos ver, Chris Pratt le va a dar vida a la voz de Mario Bros. Y es que también esta reina de la actuación, ella le dará vida, pero a la princesa. Y es que estamos muy emocionados porque sabemos cómo es la actriz. La actriz habla español e inglés y aún no sabemos si le va a dar vida a las dos voces, en español o en inglés o en las dos. Y es que fíjense que ella la podemos llegar a ver también en películas muy exitosas en Netflix y es una buena actriz y vienen actrices y actores de primera para esta película y todos estamos emocionados por llegar a ver este
nuevo proyecto de Nintendo. Y bueno, vamos a la segunda nota, y es que fíjense que Linda Evangelista, la modelo de los 90, nos dio una declaración por medio de en su Instagram de que no se había aparecido por 5 años, fíjense bien, no había salido a luz en proyectos, en modelaje, en nada, ni en redes sociales, porque a través de sus cirugías plásticas sufrió accidentes y tuvo que meterse a procesos quirúrgicos para quitarse todo rastro de cirugías mal hechas. Y es que recordemos que el modelaje es un ámbito muy, muy peligroso, ya que se meten a cirugías y podemos llegar a ver estos malos procesos. Aquí podemos ver, y ya bien, o sea, ella ya está bien en la segunda foto que podemos ver, el antes y el después, ya tiene todo limpio. Y hay imágenes muy fuertes que podemos ver donde ella está muy grave. Y ya, pues ahora está bien, ya dio su declaración ante su Instagram. Y bueno, vamos a la tercera nota de Marvel. Y es que fíjense que vamos a tener la primera heroína sorda. Y va a ser Lauren Ridloff la que le dará vida a esta heroína sorda, que es Makari. Entonces, va a ser en la película Eternals. En esta filmación va a ser, como podemos ver, a la primera heroína de Marvel sorda. Y es que bueno, ahora con esto de las inclusiones a todo tipo, desde cero discriminaciones, no sabemos. Bueno, yo la verdad no soy tan fan de los cómics, entonces no sabría decirles si ya existía este personaje o si ya venía incluido en los cómics. Ahí déjenlo en los comentarios si es que ustedes saben la información. Y bueno, vamos a la tercera nota, y es que fíjense que Nona Gaprindashvili, esta reina del juego del ajedrez, demandó a Netflix por la difamación de la serie Gambito de Dama. Recordemos que Gambito de Dama es la serie que le da vida a la jugadora número uno de ajedrez. Y es un documental, bueno, no documental, es una serie muy buena, la verdad. Se las recomiendo. Y fíjense que ella dice que es difamación, y no por todo lo que vive la salud mental de la actriz que nos da a recorrer tras la serie, sino porque ella nunca jugó con hombres y solamente jugó con mujeres, cosa que en la serie nos deja ver que ella fue la única mujer jugando ajedrez, y dijo que no, que están equivocados, ella jugó solamente con mujeres, nunca se fue con los hombres. Y pues bueno, vamos a ver qué da la declaración Netflix, si se van a meter en temas legales o no, si lo van a dejar o solamente pues darán la declaración de que pues ella siempre jugó con mujeres, ya que se le hizo un hecho muy discriminatorio, ya que ella la mencionan como la única mujer que juega ajedrez, cuando no era así, cuando ella tuvo torneos y torneos con mujeres y no con hombres. Y eso ha sido todo por los espectáculos. Yo soy Nubia Sainz y nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Liz Hernández y el señor Marcos Bailón. Gracias, ya sabemos que a lo mejor nos va a hablar Marvel. ¿Marvel? ¿Así se dice? ¿Nubia? Sí, Marvel. Es la de los superhéroes y todo. Bueno, sí. Aquí tenemos un superhéroe, Piedraneras. Les voy a decir de quién se trata, pero la próxima semana. Sí. Gracias. Licenciada, pues ya nos retiramos. Ya nos retiramos, se nos pasa rapidísimo el tiempo. Tenemos mucha información, usted la puede ver y leer a detalle en Cuarto Poder Noticias Coahuila, también en Instagram, también está Cuarto Poder Noticias. En Twitter nos puede encontrar y seguir como @poderpn, y también en nuestro blog de internet, cuartopodernoticias.mx. Y en el teléfono 878-145-9734, yo mismo contesto y yo me voy para donde usted me diga. Desde luego, falta alumbrado público allá en la 2000, en serio, para completar el 100% de que Piedra Negra se alumbra solo, por sí sola.
Así es. Gracias, licenciada. Gracias, Nubia, mi Nubia Martín, por cierto. Gracias, ingeniero Juan Carlos Morales. Gracias, Patricio. ¿Mandé? Sí, ¿Patricio qué? Rodríguez, Patricio Rodríguez, desde luego. Ahorita el Juan anda haciendo payasadas allá en Allende y en Zaragoza y en Morelos, por cierto, ya no está con nosotros. Es que se dedica a eso, es el señor del espectáculo. Gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo tu amigo y servidor Marcos Bailón, y ¿sabe qué? Para lo que usted guste y mande, yo ahí voy saliendo.